Enfrente teníamos un muy buen equipo, ¿vale? Llevaba 9 partidos sin perder fuera de casa, con unos jugadores de un nivel técnico muy alto, nivel físico, y al final sabíamos que nos teníamos que poner el mono de trabajo. Lo dije en la rueda de prensa del miércoles, eso iba a ser innegociable, y al final cuando un equipo pica tanta piedra durante el partido es que es muy difícil meterle mano, por muchas veces que te puedan llegar al área, sí que es cierto que nos han centrado muchísimo, pero al final en el fútbol no lo puedes tapar todo, puedes taparlo dentro, puedes taparlo de fuera, en este caso lo que no queríamos era que jugara por dentro, porque aparte acumulan muchos jugadores, nos han hecho un cambio de esquema que no teníamos previsto y ha habido aquí 8 o 10 minutitos que hasta que los jugadores han cogido la idea que les decíamos del banquillo, cambiaba el sistema defensivo que habíamos puesto y ya cuando lo han cogido pues los hemos tenido más controlados. La verdad que creo que el equipo se merece la victoria. El rival ha tenido llegadas al área, nosotros también. Guillermo tiene una situación muy clara para meter el 2-0. Hay 2 jugadas por ahí dudosas que me dicen que son penaltis claros, pero bueno, al final hemos conseguido meter en la segunda parte el 2-0 y creo que la segunda parte ha sido mucho más controlada. És especialment important aquesta victòria perquè s'han recuperat coses que se li van. Ha marcat Guillermo, que des del novembre passat no marcava, porteria a zero, que també costava en les últimes jornades i fins i tot ha recuperat l'ànima, per dir d'alguna manera, el Nasti. Sí, bueno, al final lo comenté el otro día también. He llegado con una energía terrible, Manolo también. Y al final es lo primero que le hemos querido inculcar al equipo, que tuviera raza, que fuera valiente, que disputara todo balón como si fuera el último. Hoy para nosotros era el último partido de liga y la verdad que el trabajo de los chicos ha sido muy muy bueno y hay que felicitarlos. Juanfran. Dani, enhorabuena por la victoria. Gracias. ¿Cómo crees que puede venirle bien a Guillermo, ¿no? Marcar un gol y romper una mala racha para un delantero que viene básicamente de gol? Bueno, pues como a todo delantero cuando lleva tiempo sin marcar, le cuesta. Al final, para que coja confianza, para que siga trabajando, al final Guillermo estaba claro que iba a marcar, es un profesional excelente, trabaja cada día, cada entrenamiento como si fuera el último, es un ejemplo entrenando para los demás y te sabe mal cuando un chico todo lo que tiene dentro se lo deja, pues que no esté acertado de cara al gol. Esto va a cambiar y estoy seguro que de aquí a final de temporada Guillermo va a meter muchos goles más. Has apostado por la defensa del año pasado, Quintanilla, Trigues. Qué importante no recuperar una zaga tan importante, tanto a nivel futbolístico como de pose en el campo. Sí, está claro. Bueno, al final con Trilles estuvimos tiempo sin contar por el tema de la lesión. Al final, ahora lo he hablado durante la semana con los tres, son tres centrales que son buenos jugadores, de perfil diferente y a nosotros, en función del plan de partido que vayamos a prever, nos puede interesar apostar por una pareja o por otra. Hoy creíamos conveniente que Quinta y Trilles tenían que salir de inicio, pero ya se ha visto cómo ha salido Josema, muy concentrado, metido en los centros laterales y la verdad que el partido en general de todo el equipo a nivel defensivo pues ha sido excelente. Y luego la última, ¿cómo has vivido a nivel personal tu debut en partido oficial como preentrenador del Nástic? Bueno, pues lo dije el otro día, he entrenado siempre y estaba muy contento de volver a recuperar esas sensaciones, porque sí que es cierto y ya no va con vivirlo más o menos, pero al final cuando las últimas decisiones las tomas tú, sientes algo diferente. He visto durante todo el partido un equipo reconocible, un equipo que quería, que hacía lo que nosotros desde el cuerpo técnico queríamos y la verdad pues lo he vivido con mucha tensión, a la vez con calma y del banquillo tanto Manolo como Oli como Turné, la verdad que me han ayudado mucho. Marc. Marc Pérez, Altafulla Radio. Dani, enhorabuena por la victoria. Gracias. Siguiendo un poco el hilo de lo que decía Juanfran, ¿a qué sabe una victoria con el Nasti? Pues ahora mucha felicidad, muchísima, ¿vale? Los momentos buenos hay que disfrutarlos, hay que aprovecharlos siendo responsable. Al final solo hemos ganado un partido, pero está claro que durante hoy lo tenemos que disfrutar. Intentaré que la cabeza piense poco hoy en el Barça, está claro que en algún momento se me irá, pero tenemos que disfrutarlo y a partir de mañana trabajar a 200% como hemos hecho hasta ahora para ganar en campo del Barça, que lo necesitamos.
¿Cómo está Pau Domingo, que se ha llevado un buen golpe, lo ha intentado, no sé si se ha mareado, si ha sentido algo así? ¿Cómo está? Y luego también en ese sentido ha entrado Tirlea, con lo difícil que es entrar desde el banquillo en un partido donde la defensa está muy bien, ¿no? ¿Ha mantenido ese nivel? ¿Cómo lo valoras también? Pues muy positivo. Lo que me decías de Paul, yo creo que ahora está mejor, ha intentado seguir, pero no se veía al 100%. Y ha sido una de las cosas que se ha hablado durante la semana también. Si tenemos una plantilla extensa es porque todos pueden jugar, todos tienen que dar nivel. No se puede aceptar que un jugador que entre en el banquillo baje el nivel del que está en el campo. Y eso es para valorar de Tirlea, que ha estado viviendo el partido desde el minuto cero, aunque estuviera sentado, porque si no le hubiera costado más entrar y el nivel de Tirlea junto con el resto de gente que ha entrado al banquillo pues ha sido muy alto. Es para valorarlo, porque eso nos dará mucho punch en las segundas partes para acabar los partidos al nivel que lo ha hecho el equipo. Precisamente con los cambios, los que has ido introduciendo después del 2-0, buscabas más velocidad al espacio, ¿no? Sabiendo que la Real tenía que arriesgar un poco más, ¿buscabas eso con los cambios que has hecho? Bueno, al final buscamos mantener el nivel de trabajo y de exigencia física que el equipo tenía, que el desgaste estaba siendo muy alto. Y lo que buscábamos era eso, sí, no perder la velocidad que teníamos arriba, porque Robert nos ha dado muchísima profundidad. Cuando lo hemos tenido que cambiar, pues hemos apostado por Marc, que a nivel de trabajo ha sido un incordio para los centrales. Mauricio también cuando ha entrado nos ha dado la profundidad por banda derecha, y está claro, al final cuando vas por delante en el marcador, sabes que en cada robo ellos se van a exponer más, y lo que tienes que obligarles es o a meterles el segundo, a meterles el tercero, por lo menos hacerles replegar cada vez que robes pues 15-20 metros, y eso lo consigues pues metiendo gente rápida en el campo. Arnau. Buenas, Arnau, de Mesa Aragona, enhorabuena por la victoria. Gracias. Quería preguntarte por el nuevo Stadi. Se ha visto desde el primer momento una imagen o una nueva afición diferente a que se vio tal. ¿Cómo valoras la afición en este partido? Pues se le tiene que agradecer. Se le hizo una llamada desde aquí, que vinieran con ilusión, que vinieran con ganas, porque estaba claro que el rival había momentos que nos iba a exigir, pero está claro, desde el minuto cero hemos sentido ese aliento dentro, ese aliento para ir a presionar, ese aliento para despejar los centros, ese aliento para jugar y ser vertical, que era lo que pedíamos. Y la verdad que muy contentos por la afición, darle las gracias una vez más, y esperamos de aquí a final de temporada que todos los partidos en el nuevo estadio, como mínimo lo que se pide el equipo, que tenga la actitud y el trabajo de hoy, que con eso la afición ya nos va a empujar seguro. ¿Qué significa que el Nastic haya podido parar al equipo más goleador de la categoría, siendo el equipo que más recibe goles, que ha cambiado? Sí, bueno, creo que el otro día nos lo comentaste también, qué significa venir al máximo goleador. Bueno, es que todos los equipos te pueden meter goles. Pedí un nivel de alerta muy alto, que en lo individual y en lo colectivo estuvieran bien, que si un compañero fallara, el otro estuviera súper concentrado para arreglarle esos fallos. Y la verdad que la defensa diaria que ha tenido el equipo hoy ha sido brutal. Esa es nuestra esencia, y siempre que haya un tiro, un centro, un remate, tiene que haber una pierna nuestra para bloquearlo e intentar que a Manu le lleguen los menos balones posibles. Y en este momento, la última por mi parte, ¿cómo hablas del partido de Eric Montes-Arce, que quizás el aspecto defensivo ha sido una pieza fundamental, tanto a nivel de parar el juego como a nivel anímico? Se ha visto animar al equipo y poner ese plus extra. Bueno, Eric tiene el carácter que tiene. No quiero hacer énfasis en un jugador a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque Eric nos lo hace desde la raza, Montalvo al igual nos lo da desde lo táctico, desde lo cerebral, y lo que está claro es que la actitud a nivel defensivo de todos ha sido muy alto. Muy contento por el partido de Eric, pero muy contento por el partido de todos, porque si no, a un equipo como la Real no los bloqueas y no los defiendes de la manera que lo ha hecho, si no están todos metidos en esa faceta. Pedro. Hola Dani, pero lo que hacer, enhorabuena por la victoria. Veníamos de unas semanas donde el equipo se le veía muy bloqueado, tanto a nivel futbolístico como a nivel mental. No sé dónde crees que ha estado la clave en estos últimos días, en esta semana, desde que tú has cogido el equipo, para que el equipo se le vea hoy mucho más liberado. Bueno, creo que no solo una cosa. Al final teníamos, lo dije, muy detectado aquello que queríamos mejorar del equipo, ideas claras.
no nos gusta meter más información de la innecesaria al equipo, y se le han ido dando matices muy muy claros a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel mental, que no bajaran los brazos, que si con actitud desde el minuto cero lo disputaban todo, al final les iba mejor, les iba a ayudar a que hicieran el partido que han hecho, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Han sido ideas muy claras, muy precisas, y la verdad que creo que el equipo ha salido al campo con un plan de partido muy claro, y quizás eso es una de las claves. Y después, otra parte destacabas que había estado el equipo muy metido, te hemos visto ahí también muy metido, que prácticamente has estado los 90 minutos de pie en el área técnica dando indicaciones. No sé si para ti como entrenador es importante, ¿no?, también que el equipo desde fuera vea al entrenador metido en el partido. Bueno, cada entrenador tiene su estilo, y yo lo dije, yo el fútbol, no el fútbol, la vida la vivo así. La vivo al límite, la vivo intentando dejármelo todo, y está claro, las últimas semanas el equipo le había faltado ese punch, ese hambre por ir, y estaba claro que si nosotros lo contagiábamos desde el banquillo, pues iba a ser mucho más fácil para ellos, pero la verdad que creo que ha sido una comunión entre todos muy buena.